Etorkinek osasun zerbitzuak betetzen dituzte. Inbaditu egin nahi gaituzte. Gizarte laguntzak bere ganatzen dituzte. Errefuxiatuak ezkutuko terroristak dira. Herrialdea lur jota utziko dute. Gure kultura desagerrarazi. Beldurgarria ez da? Ba, ahaztu denak, zurrumurruak dira. Usteak, esamesak, azken finean, gezurrak. Horiekin eraikitzen da, egia ostearen munstroa. Baina zer da egia ostea? Erraza da, zerbaitengan sinestea errealitateak kontrakoa esan arren. Pentsatzea Espainiak Eurovision irabaziko duela, Yetia Aralarren ezkutatzen dela, edo Belmezen aurpegiak emotikonoen aitzindari izan zirela. Kontua da, informazioaren aroan ahaztu egin zaigula iristen zaizkigun albisteak kontrastatzea. WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, telebista, internet egunkariek edo betiko txutxumutxuek sor dezaketena da egundoko elurbola. Edo zein albiste faltsu ziztu bizian zabaltzen da bolbora bezala monstrua elikatuz. Zorionez, hemen dira argi eta garbi. Bi heroi, zeu bezala, gezur eta esamesak deusesteko prest. Egiaren indarrarekin usteak desegin egiten direlako. Lagunduko diguzu egia ostearen kontra borrokatzen. Bueno, ba, hau da, kaixo, egunon danoi, gaurkoan kultura eta garapenerako lankidetza departamentutik burutu dugun edo aurrera eraman nahi dugun egitasmo baten inguruan hitz egitera gatoz. Gaurkoan gurean Peio Aierbe eta Rosabel Argote daude, Sos Arrazakeria eta Zeharreko ordezkariak dira. Gonbidatu ditugu irutzen zaigulako importantea zala nolabait ere hemendik aurrera borrokatu nahi dugun egia ostearen biktimakeren neurri handi batean beraiek izan direla edo beraiek ordezkatzen dituzten kausak izan direla, ez? Izan errefuxiatuak, izan inmigranteak eta beste hainbat, eta beste hainbeste, ez? Argi eta garbi egitasmoarekin, argi eta garbi heroi hauekin, nahi duguna da audiovisual batzuk izan hilabetean behin gai desberdinen inguruan jendeari helarazteko benetazko datuak zeintzuk diren. Eta batzutan sortzen diren zurrumurru batzuren aurka borrokatu. Egiarekin, datuekin eta erakutsiaz batzutan oinarririk gabeko kontu batzuetan oinarritzen direla hainbat iritzi edo bai, azkenean iritziak dira, ez? Ahora veremos uno de los primeros ejemplos. Estos audiovisuales están en euskera y están en castellano, por supuesto, y os los vamos a hacer llegar. Argi eta garbi nacen desde el Departamento de Cultura y Cooperación al Desarrollo con el propósito de combatir la posverdad, las fake news y todas aquellas mecánicas. Todo tiene sus pros y sus contras, obviamente las redes sociales y la era de Internet nos ha ayudado a tener mucho más conocimiento, pero también está generando auténticas contraindicaciones. Contraindicaciones en forma de posverdad, de fake news y de extensión de rumores no basados en hechos concretos, en hechos reales, ni en números ni en cifras. Y de alguna manera lo que queremos es, a través de estos vídeos, llegar al público en general y de alguna manera hacerles llegar a través de datos la verdad y la realidad y la información veraz. Hoy nos hemos hecho acompañar tanto de SOS Racismo como de CEAR porque entendíamos que ellos representan a colectivos que están siendo víctimas de esa posverdad y que están siendo víctimas, en algunos casos, de esas fake news, ¿no? Cuando se habla, como veremos en el primer capítulo, porque este que habéis visto era una presentación de quiénes son Argi eta Garbi, de cómo quieren pinchar el globo de la posverdad, pinchar el globo de las fake news, de las noticias falsas, y de alguna manera, es un vídeo que presenta de alguna manera para qué hemos generado este contenido, ¿no? Es un contenido que vamos a difundir fundamentalmente por los medios de comunicación y por redes sociales. Para eso necesitamos también el apoyo y la ayuda de los medios de comunicación, nos haremos llegar todos los materiales y lo que haremos es abordar diferentes temas. En el primer capítulo, que vamos a ver a continuación, vamos a ver todo aquello que tiene que ver con los inmigrantes, todo aquello que tiene que ver con muchas de las cosas que se dicen sobre las ayudas
sobre, en fin, el maná que debe caer, por lo visto, sobre los inmigrantes cuando llegan a esta tierra y todas las ayudas a las que se hacen acreedoras en cuanto pisan tierra guipuzcoana o tierra vasca, ¿no? Bueno, lo vamos a combatir con ese primer capítulo, pero a futuro hablaremos de refugiados. Hablaremos también de las ONGs, porque claro, estamos viendo en muchos casos que el hecho de que haya malas prácticas en alguna ONG no quiere decir que las ONGs a lo largo y ancho de todo el mundo no estén trabajando no solo adecuadamente, sino denodadamente y con muchísima eficacia para erradicar muchos problemas que tenemos en el globo, ¿no? Sea el hambre, sean problemas ambientales, sean problemas sanitarios, sean problemas climáticos, sean problemas de acceso al agua, sea lo que fuese, ¿no? De tal manera que lo que queremos es contribuir a prestigiar también a las ONGs y a las asociaciones y colectivos que estáis trabajando contando la verdad, incluso en ocasiones de forma autocrítica desde el punto de vista institucional, porque muchas veces Argueta Garbi nos van a contar hasta qué punto las instituciones estamos en falta con algunas de las misiones o con algunas de las necesidades que presenta la ciudadanía, ¿no? Si os parece, vamos a ver el primer capítulo, después de esta presentación de quiénes son Argueta Garbi, vamos a ver el primer capítulo sobre los inmigrantes, y acto seguido les pasamos la palabra a los representantes de CEAR y SOS Racismo para que nos hablen un poco de cómo están viviendo también esta situación de posverdad y de fake news. La invasión inmigrante. Hoy, Argueta Garbi se enfrentan a la difícil tarea de resolver un expediente X. Y es que se ha extendido la creencia de que los inmigrantes nos invaden. Vamos, como si no tuvieran otra cosa que hacer. Como si fueran alienígenas en busca de planetas por destruir. Y claro, basta creerlo para verlo. Pero los datos no mienten. Solo el 7,2% de la población guipuzcoana es de origen extranjero. Esto incluye europeos y norteamericanos. Así que, siendo realistas, solo aterriza un extranjero por cada 14 guipuchis. Vaya, que de invasión, nada. Vale, dirán algunos, no hay invasión, pero agotan todos los recursos. Y eso es ficción. Si nos atenemos a los hechos, vemos que la población extranjera solo representa un 4,3% del total del gasto sanitario. En lo que una persona nacida en España gasta 374 euros con un céntimo, un inmigrante gasta 73 euros con 70 céntimos. A pesar de todo esto, muchos vascos creen que los inmigrantes se aprovechan de las ayudas económicas. En realidad, por poner un ejemplo, del gasto total de la renta de garantía de ingresos, solo el 27% está destinado a personas extranjeras. Y no es que le regalemos nada. De hecho, aportan más de lo que gastan. En definitiva, que las películas de ciencia ficción, mejor dejarlas para el cine. En el día a día hay que atenerse a los hechos. Y no hay que dejarse llevar por las apariencias, porque hay muchísimas maneras de ser vasco. Bueno, pues este es el primer caso práctico que hemos querido abordar con Argi eta Garbi. No sé, alguno de los dos, por donde queráis empezar. Sí. Venga. Bueno, en primer lugar, Sorionak por el material, porque es un material muy interesante, que además se sale del lenguaje habitual de las píldoras audiovisuales que a veces generamos las organizaciones no gubernamentales, sino que conecta directamente con el lenguaje de la gente joven, el artivismo que decimos que intentamos practicar, así que Sorionak. Desde CEAR, de la Comisión Ayuda al Refugiado, en Guipúzcoa tenemos 9 pisos en los que residen personas refugiadas, 50 plazas, 3 en Donostia, 1 en Zarautz, 3 en Tolosa y 2 en Andoain. Lo comento porque, desde nuestra valoración, el viaje de las personas refugiadas no acaba cuando llegan aquí. Tenemos muchas veces la sensación de que estas personas, después de haber pasado procesos migratorios muy complejos, muy largos y muy duros, al llegar aquí se vuelven a encontrar con nuevas fronteras, con una opinión pública que les rechaza en ocasiones por su origen cultural, por su credo religioso, incluso por su orientación sexual o incluso por todo. Y como víctimas de la discriminación, a veces también son objeto de múltiples rumores.
Creemos que es necesario invertir no solo en que lleguen aquí las personas refugiadas, sino que cuando lleguen se les pueda acoger en un ambiente de cohesión social y convivencia intercultural. Para lograr ese espacio cohesionado necesitamos la colaboración de todos los agentes, tanto instituciones como sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y ciudadanía. Además, la ciudadanía tiene en última instancia el poder de decir si quiere ser cómplice o no cómplice en la propagación de rumores o en la propagación de fake news o noticias falsas, como comentaba Denis. Así que, bueno, contribuiremos a la difusión de este material, esperamos los siguientes capítulos y bueno, pues sería hora. Es que ricasco, Rosabel. Pello. Bueno, yo también creo que es muy importante la implicación de Diputación en facilitar herramientas de este tipo, más allá de la calidad y lo que decía Rosabel, porque los prejuicios son el paso previo, directamente previo, a la realización de actos discriminatorios. Y los rumores en este sentido son una autopista por la cual circulan a una velocidad increíble esa predisposición posterior a generar actos de discriminación, que son realmente lo que preocupa a las instituciones o a los movimientos sociales, ¿no? No tanto cuál sea la imagen del mundo que cada cual tenga en la cabeza, ¿no? Sino que eso pueda derivar luego en actos discriminatorios. Desde este punto de vista, me parece muy importante trabajos como este, la implicación de cooperación de la Diputación en esta actividad, y yo diría, se complementaría en lo que hace la imagen de Argita Garbi, se complementaría con el trabajo que en el ámbito social desarrollamos no solo las entidades sociales, sino en cooperación también con las instituciones. De hecho, Sor Racismo venimos trabajando en el marco de ZAS, de la Red Vasca Antirrumores, de la cual forma parte también la Diputación y la mayoría de ayuntamientos de Guipúzcoa y también otra buena parte de instituciones del resto de la comunidad autónoma. Venimos trabajando en el ámbito de lo social, que es lo que señalaba Denis al principio, como una herramienta en la que, digamos, herramientas de este tipo son de bastante utilidad para generar luego lo que denominamos agentes antirrumores, una labor muy importante que se viene haciendo en Guipúzcoa de la mano de, como digo, instituciones y de Sor Racismo, es un trabajo de formación de la población. Y ese trabajo de formación de la población aspira a que haya muchos Argita Garbis. Entonces, una herramienta como Argita Garbi nos viene bien para ser utilizado por este entramado social para, digamos, combatir, que es un poco su labor, aquellos aspectos que son problemáticos y conducen a... Desde ese punto de vista, pues me parece francamente útil y felicitamos a la Diputación por esta iniciativa. Muy bien, pues gracias a ambos por vuestras palabras. Si tenéis alguna pregunta que formular. ¿Cuántos vídeos tenéis preparados además de estos dos? ¿Cuántos va a haber? Yo creo que estamos pensando en torno a 6, ¿no? ¿Y temática? Pues la temática, como he dicho antes, esta inicialmente habla de inmigrantes, vamos a hablar también sobre los refugiados, vamos a hablar también sobre las ONGs. Sí. Recuperación y todo lo que lleva. Y tampoco tenemos definidas todas porque queremos el tema de mujer, pobreza de mujer e igualdad. Y tenemos una por definir porque nos queremos guardar ese as en la manga en función un poco de los acontecimientos, porque muchas veces ves que se reproduce al hilo de una polémica pues una posverdad y necesitamos a Argita Garbi con capacidad de actuación para atacarlo y generar conocimiento y generar contenido veraz para de alguna manera desmontar esos rumores, ¿no? Es para darle un poco de intriga, ¿no? Para darle un poco de intriga y porque lamentablemente uno ya, quiero decir, que nuestra capacidad de sorpresa es inagotable y como sabemos, porque sucede muchas veces que aparecen al hilo de no sé qué acontecimiento en no sé qué rincón del mundo, pues se genera de repente toda una posverdad, pues es bueno que tengamos esa baza y tengamos a Argita Garbi preparados y con tiempo libre para poder trabajar esos temas. ¿Cómo se va a llevar?
fundamentalmente a través de redes sociales. También nos vamos a pasar a todos los medios que entendemos, pues contáis con webs y contáis con vuestra versión digital para que luego nos podáis ayudar a difundirlo, pero fundamentalmente a través de redes sociales, tanto de y desde luego a través de las ONGs a las que les vamos a hacer llegar ese material para que lo puedan difundir. Nosotros tenemos redes en cultura y en cooperación y luego, insisto, las ONGs. Cuando vayamos abordando nuevos vídeos, lo que haremos es mandar una nota de prensa, mandar el material y darlo a conocer. Quizás, si en algún momento surge un interés especial con algún tema y nos interese convocar de nuevo una rueda de prensa con colectivos feministas o con colectivos... En este caso ya hemos contado con una ONG vinculada al mundo de los refugiados, también por parte de esos racismos, lo que tiene que ver con todos los fenómenos migratorios y con su manera de la manera que tenemos de abordar esas migraciones. Pero bueno, iremos viendo en función también de la actualidad y de la eficacia que puedan tener las diferentes acciones, pues lo más interesante en cada momento. Que digo que te ha abierto el apetito estos dos primeros. Sí. No sé si la puesta en marcha de esta campaña responde a algún hecho en concreto o simplemente pues esta realidad que se produce en las redes sociales. No, realmente estamos viendo que, y voy a ser sincero, a mí me preocupa sobremanera que haya una base social precisamente a veces perteneciente a no solamente a la clase media, sino a la gente más desfavorecida de esta sociedad, en la que quizás por también cuestiones niveles socioeconómicos, pues sean especiales propagadores de este tipo de creencias, ¿no? Se advierte que hay parte de la sociedad que puede presentar necesidades que son quizás quienes en un número mayor están haciendo suyo esa manera de ver las cosas, y creemos que precisamente una sociedad cohesionada y una sociedad solidaria pues debería de tener herramientas para poder combatir esas creencias y de alguna manera hacer suyos los valores de la solidaridad, de la cooperación, de la ayuda, de la empatía con las personas que sufren, y hacerlo también, ¿por qué no?, con datos. Es decir, que no solamente ahí hay uno de los elementos que se ha puesto de manifiesto por Arguieta Garbi, es que, en fin, más allá de que te parezca bien o te parezca mal, que reciban ayudas, lo cierto y verdadero es que hay datos elocuentes sobre también la riqueza que deja a las personas que vienen de fuera, es decir, que gastan, que invierten, que pagan impuestos. No deberíamos de llegar seguramente a eso para tener los brazos abiertos y reconocer, como se nos ha reconocido a nosotros como sociedad en otros momentos de la historia, cuando hemos tenido necesidades de salir fuera para salvar el pellejo. Pero a veces también hay que abordarlo con rigor y con datos para también desmontar algunos bulos, ¿no? Al hilo de la respuesta a la pregunta, yo creo que sí que, más allá de cuál sea un poco la motivación a la hora de hacer este trabajo, sí que, digamos, es egoquiena. Quiere decir que viene de una manera sutil con el tema este que acaba de comentar Denis del uso barra abuso de los recursos sociales, ¿no? Porque más allá de desmontar cuáles son las cifras reales, también hay que ver cuál es la otra cara, que si en determinados sitios y ámbitos se produce una sobrerepresentación, por así decirlo, de gentes inmigrantes en el cobro de ayudas sociales, lo que refleja es una mayor, en realidad, de bolsas de pobreza, de bolsas de paro, en las cuales influyen indudablemente otra buena parte de los prejuicios y tal a la hora de poder conseguir un empleo, etc. Entonces, quiere decir, ver solo una de las caras, más allá incluso de ajustarlas a los datos reales, ¿no? Y no fijarse en que las ayudas sociales en general están previstas para intentar abordar esa realidad de necesidades sociales no cubiertas, de pobreza que hay en la sociedad, pues ese es un reflejo también de que determinado tipo de colectivos pueden estar en una situación mayor de desprotección, etcétera, ¿no? O sea que no, y por supuesto no hay ningún tipo de prebendas, ningún tipo de prioridad por el hecho de ser inmigrante en absoluto, pero si estás en situación de necesidad, ¿eh? Entonces, por eso yo creo que sí tiene una actualidad más allá un poco de la implicación. Complementando lo que dices. Sí, bastante de acuerdo.
Yo creo que el trabajo es interesante porque es creativo y las organizaciones que trabajamos con personas migradas y refugiadas muchas veces vemos que llevamos años intentando combatir los bulos, los rumores, llevamos años intentando frenarlos y pareciera como si la población nos blindáramos a la hora de recibir datos o contradatos, información o contrainformación, nos blindáramos contra todo aquello que no corrobora lo que pensamos de antemano. Entonces ya la preparación de un material que utilice un lenguaje innovador o un lenguaje nuevo, creativo, para difundir un mensaje que realmente es el mensaje que llevamos difundiendo durante años, puede ser una herramienta más para seguir apostando por la construcción de una sociedad sin discriminación. Bueno, en el departamento lo que hicimos fue convocar un concurso, si no me equivoco, y hay una compañía guipuzcoano-catalana, creo que bueno, están erradicados en Barcelona, pero son todos oriundos de la zona de Eibar, creo que son guipuzcoanos, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llaman, Club, creo que se llama, ¿no? Es una agencia de comunicación a la que nosotros le trasladamos lo que queríamos perseguir, lo que perseguíamos, lo que buscábamos, ¿no? En fin, teníamos en la cabeza algunos antecedentes y el formato, bueno, yo creo que es creativo. Empieza a haber este tipo, digamos, de dibujos, de animaciones en los que con datos, yo creo que en las televisiones, en los diferentes canales de televisión hay espacios que se dedica pues a contar con datos y este estilo lo habíamos detectado en algunos programas que nos parecían muy interesantes, trasladamos la idea, trasladamos las temáticas, ellos entusiasmaron, la verdad, lo vieron con mucho interés, se pusieron a la cabeza, digamos, se lo creyeron y empezamos a dibujar los contornos de unos personajes, nos propusieron, había diferentes alternativas, pero bueno, lo de Arguieta Garbi nos gustaba mucho. Unos superhéroes, pero muy urbanos, en el fondo muy creíbles, o sea, les llamamos superhéroes, pero pueden ser dos, un chaval y una chavala, guipuzcoanos o perfectamente, pues son modernos, son inquietos y se lo toman en serio, ¿no? Y quieren de alguna manera desmontar esos bulos. Tienen roles distintos, iremos viendo cómo sus roles van afianzándose y tienen características. Garbi pues, se dedica más a buscar los datos, es digamos, el cerebro, la cerebro en este caso del equipo, la que más bueno, pues, se curte digamos, a buscar datos, a contrastarlos, a poder ofrecerlos y Argi pues, tiene otro carácter digamos, igual más impulsivo y lo iremos viendo en diferentes capítulos, pero yo creo que van a dar mucho juego. Yo no sé situar los adolescentes, ¿andarán? ¿Qué pueden andar por los 25 años? Unos 25 años. Sí, sí. Igual luego os pasaremos dos vídeos porque no sé si has llegado a tiempo. Ha habido un primer vídeo en el que les presentábamos. En el primer vídeo les presentábamos y decíamos a qué se van a dedicar, ¿no? Básicamente el vídeo ese de presentación termina con un gran globo que con mucha información disparan y lo pinchan, y pinchan el globo, ¿no? Un gran globo que se está, bueno, pues que se está alimentando de rumores. Hay otro paralelismo que es el de la bola de nieve, ¿no? Se explica en ese vídeo de presentación cómo se va generando una bola de nieve que al final nos puede arrollar a todos porque puede generar efectos devastadores en la convivencia, ¿no? Es lo que yo creo que de alguna manera viene. Y se genera una bola de nieve que al final va encadenando con una mecha que se enciende y bueno, pues ellos apagan esa mecha a tiempo con datos.